Jimena Barón nuevamente en el ojo de la tormenta. En este caso, vamos a dejarla un poquito a ella y correrla también de esta complicación. ¿Por qué? Porque en Villa La Angostura ella se iba a presentar en una fiesta organizada por el municipio. Ella cancela esta presentación, ¿se acuerdan? Por el medio de la polémica de la presentación y de la campaña de este video, por problemas psicológicos y psiquiátricos. Ahora, a ella se le había abonado un monto, el monto de lo que iba a cobrar, sí, que era un total, en realidad se le paga a través de la productora, 2.215.631 pesos. Esto paga el municipio a Eduardo Bonucelli, que es el que organiza eso. De ese dinero, una parte, que es 1.321.000 pesos, va a Jimena, a su grupo, digamos, es el calle de Jimena. Y ahora, digamos, ese show se canceló por problemas de salud de ella y desde Villa La Angostura lo que están haciendo es reclamando porque dicen que ese monto nunca volvió. Claro. Ese pago. Bueno, en Comodoro Rivadavia había pasado algo parecido, como que le echaban la culpa a ella que había suspendido o cancelado. Claro, que ella denunciaba que la habían bajado. Ella dice, claro, nosotros no llegamos. Pero acá sí, quiero cerrar esto de Villa La Angostura porque hay una diferencia. Desde la producción de Jimena Barón, lo que dicen es, y muestran un comprobante, mostrando la devolución del 1.321.000 pesos hacia Eduardo Bonucelli, que es el intermediario. Claro, claro. ¿No? Entonces, lo que dicen es, nosotros devolvimos. Y ese productor debe tener un seguro. Reclámenselo a este intermediario, que es el que pautó o organizó el show con Villa La Angostura. Claro. Así que, bueno, por ahora... Y si es un caso de salud, tiene que estar asegurado. Exactamente. O sea que se tiene que hacer cargo de...